del Tenerife y un marcador 2-8, ¿no? Sí, la verdad que pues venía a probar nuevas sensaciones, ya que es mi primera lucha. Salgo contenta y espero que salga la temporada igual de bien que la lucha de hoy. Oye, Vicky, te sorprendió con la primera. Esto es lo que le pasa sin duda a la luchadora, a la destacada C, ¿no? Que siempre es un luchador con mucha proyección que viene intentando pegando fuerte, ¿no? Pero tú arremendar a la segunda después a continuación en la segunda y tercera agarrada, ¿no? Sí, claro, a ver, nadie tiene raíces en los pies, todo el mundo puede caer y cualquier despiste siempre puede causar lo que sucedió hoy de caer en la primera agarrada o caer en la segunda, pero bueno, tienes que ir concentrada en el trabajo y después lo intenté y pues pude tirarlo. Oye, ¿cómo te sentiste la primera luchada aquí con la afición de La Palma? Pues muy bien, la verdad que me están acogiendo como si fuera una más y estoy súper agradecida. Oye, ¿cómo ves este inicio cuando comienza la competición? ¿Cómo ves la trayectoria de fichajes de los clubes que van a apostar en la competición en la Liga CaixaBank? Pues el nivel de los clubes ha ido creciendo y pues cada año las temporadas están siendo más ajustadas tanto a nivel de equipos y pues va a estar muy ajustado. Oye, Vicky, ¿cómo viste el grupo? El grupo que te va a acompañar esta temporada 24-25 con el Telecina y tus compañeras de trabajo. Pues un grupo muy compacto, y siempre están trabajando y remando para el mismo lado y nada, estoy muy contenta, la verdad. Nada, Vicky, feliz regreso, enhorabuena por tu fichaje y te deseo la mayor suerte en la temporada con el club de Telecina. Muchísimas gracias. La palabra de Vicky Fernández.